Muy buenas noches, amigas y amigas de Facebook, de Pudahuel y de Singapur. Aquí estamos nuevamente en Baladro, la tercera temporada, en el segundo capítulo de la tercera temporada, junto al cantautor Cristian Toro. Y vamos a ir inmediatamente con la primera canción, que se llama Esclavo Ideal. Por naturaleza, fiel esclavo del Estado y sus empresas, que financian más la muerte del planeta incandescente, que pone la otra mejilla para recibir más fuerte. De su mano casi por naturaleza, me limito a lo que hay en mi cabeza, velo por mis intereses, que cada uno vea su suerte. No me importa si no hay comida en tu mesa, no me importa si no hay comida en tu mesa. Yo levanto sus empresas, si me pagan no me importa ser la presa. Bien sedado por partidos, no miro más que mi ombligo. Por sus migas yo disparo en tu cabeza. Solo quiero trabajar, cumplir las metas. Si me quedo horas extras no interesa. El patrón me felicita, bien usted se sacrifica. No conozco mi derecho a la pereza. No conozco mi derecho a la pereza. Y ahora llego a mi casa y me convierto en lo que siempre he querido ser. Ahora soy pan, soy Dios, soy todo. Y ahí viene la que mando. A mi señora. Ahora y corta la maleza, lava plancha, servidumbre sin cabeza. La plata sale en mi bolsillo, quise hacer lo que yo digo. No me importa tu opinión, yo soy la fuerza. Sin lágrimas ve corriendo por la mesa, sin derecho a voz y voto, solo acata. No me importan tus problemas, si estás triste no es mi tema, porque yo todo lo curo con cerveza. Soy esclavo ideal de la empresa. De Cristian Toro. ¿Cómo estamos, Cristian? Bien. Bueno, quiero decirles a las personas que están conectadas a través de Facebook o a las que nos están viendo tiempo después de que esto pasó, las que están en el futuro, digamos, que van a ver esto por Instagram o en el fanpage de Pudahuel Joven o en el canal de YouTube de Pudahuel Joven, que estamos en la tercera temporada. Esta es la primera tanda de esta tercera temporada y tenemos de invitado a Cristian Toro, quien compite en el Festival Emergente de acá de la comuna de Pudahuel en la categoría Solistas.
Tenemos toda esta temporada de invitados a los participantes del Festival Emergente de la categoría bandas y de la categoría solistas para que muestren su trabajo, para que conversemos un poquitito y los vayamos conociendo antes de verlos en acción el día sábado 25 de agosto en el Anfiteatro Municipal de acá de Pudahuel, San Pablo con Teniente Cruz. Una actividad gratuita que parte a las 5 de la tarde y termina alrededor de las 10 de la noche en el anfiteatro, que por si no lo conocen es un espacio abierto, muy agradable, puede ir con toda su familia, con el abuelito, con la niña, con la guagua. Aunque agosto es un poco complicado, ¿no? Pero lo más probable es que nos toque un día excelente porque estamos haciendo todo tipo de rituales de todas las religiones existentes en la comuna. Todos los sacerdotes de todas las religiones están rogando para que sea un día hermoso. Bien, queremos hacer ahora que Cristian se manifieste ante nosotros, se presente, y qué mejor que contándonos cuál es su relación con la música, qué es lo que lo impulsa a meterse en el sonido y en las letras, en la canción. ¿Ahora? Bueno, mi nombre ya lo han dicho varias veces, así que no lo voy a repetir. Bueno, lo que me impulsa a mí, yo creo que a hacer canciones y a mostrar esas canciones, es como pasarlo bien, en realidad, yo creo, primero que todo. Y creo que lo más importante es eso, como pasarlo bien y obviamente dentro de lo que lo paso bien, también entregar algo a quien escucha. Como entregar algo, puede estar bien o puede estar mal, a lo mejor en 50 o 100 años más después me van a decir, oye, hablaste pura weá. Pero ahora en este contexto al menos tratar de decir algo, tratar de comunicarme más que de a lo mejor estar haciendo un show bonito o agradable, creo yo, porque creo que no es tan agradable tampoco a veces que alguien diga o haga cosas en un escenario. Y eso, mi intención más que nada es comunicar. Bueno, a lo mejor no es tanto hacer un show como para que la gente lo pase bien. Además que usted es un artista no solo de escenarios, no de escenarios, digamos, tradicionales, sino también es un artista del espacio público. De micro. ¿Cierto? Sí. De micro y de metro también, sí, ¿no? También, metro también. También, sí. Cuando los guardias me dejan, sí. Y esa experiencia, en esa experiencia también se da esa comunicación. ¿Usted sí siente que se comunica? Incluso puede ser, es distinta la comunicación sí ahí que en el escenario. Sí, porque es más directo. Tradicional. Sí. Mucho más directo. Y bueno. quería agradecer tu presencia acá y que nos cuentes sobre qué es lo que va a tocar ahora, pues, para que vayamos al tiro a otra canción. Ya. La segunda canción que voy a tocar se llama Reunión de Ángeles. Reunión de Ángeles. Reunión de Ángeles. No tengo muy buena dicción hablando, así que si pueden como repetir después de las cosas que digo o poner algún subtítulo sería ideal. Vamos a poner ideal subtítulo. Tenemos una persona tipeando. Lenguaje tipeando de señas. Lo que vas diciendo, pero la verdad es que está aprendiendo, entonces todavía no se puede poner. Bueno, la canción se llama Reunión de Ángeles y habla más o menos de cómo yo interpreto más o menos como el encuentro de el amor en dos personas, o uh-huh, más personas, no sé. Pero como la liberación que ocurre en nuestro cuerpo, que vendría como a personificarse o identificarse, mejor dicho, en estos ángeles que yo no creo en los ángeles en realidad, pero es como para efectos de la escritura servía harto esa ángeles como términos energéticos, ¿no? Claro, como la como abstracción de aura. Claro, como la abstracción del cuerpo. Ajá. Entonces, ese encuentro sería como la reunión de ángeles, la reunión de todos esos ángeles que están comunicándose mientras nosotros estamos como también comunicándonos. En pero el plano físico. Claro. Perfecto. Vamos con Reunión de Ángeles entonces. Cristian Toro.
Con cada risa me juego la vida o la muerte, labios coloreando la nube, donde yace el sol idílico y flamante que nos da calor. Corazones que se miran frente a frente, matando el reloj sin presiones. Latitudes, recorrer tu flor creciente, éxtasis, reunión de ángeles, de ángeles, de ángeles. Caí en un profundo sueño y sentí que el cuerpo se hace bruma y reuní cada último suspiro. Para luego de cenizas renazco más y más consciente, ya no hay tú ni yo, solo siente infinito regocijo al tocarte con amor sin Dios. Y mil luces envuelven el cuerpo y la mente, bella imperfección en las figuras, amor libre. Sin pretensión ni posesiones, éxtasis, reunión de ángeles, de ángeles. Muy bella canción, Cristian. Te felicito. Hermoso, hermoso. Refresquese nomás. Yo voy a aprovechar de contar que acá en la comuna de Pudahuel tenemos este festival que es en su novena versión ya este año. Nos estamos preparando para celebrar los 10 el próximo, para los que no saben matemáticas. Y...
Pero en este tenemos varias sorpresas en relación a los anteriores. Tenemos varios shows preparados que durante el transcurso de la temporada iremos soltando de a poquito esta información de quiénes están invitados al jurado, quiénes están invitados al show. Tenemos visitas de comunas amigas también. Y así un montón de cositas que esperamos que les gusten. Para eso es necesario que estén aquí viendo el programa y disfrutando de la música de todos los amigos y amigas que van a participar en este festival. Les recuerdo que es el día sábado 25 de agosto a las 5 de la tarde en el Anfiteatro Municipal de Pudahuel. Bueno, y sobre el festival, quería preguntarte qué te ha parecido a ti el proceso hasta ahora, que ha constado de las audiciones que se hicieron, ¿cierto?, con todos los que se inscribieron para postular al festival. Y también, luego de eso, con quienes quedaron clasificados, han habido talleres y una que otra reunión de planificación y quizás algunas ideas también han surgido ahí. Como algo que me parece muy notable, que es las ganas de armar una organización de músicos de acá de la comuna. ¿Qué le ha parecido a usted el proceso hasta ahora? ¿Ha sido bueno, ha sido malo, ha sido relajado? No, bueno. Me ha gustado, por ejemplo, hemos tenido una sola clase como de ese tipo de charlas, pero hasta el momento lo he encontrado súper bueno, porque son charlas interesantes, aparte que ayudan a entender más como el contexto y entender también dónde uno está parado, como o al menos a mí, porque yo siempre ando en cualquier lado, entonces me ayuda harto a entender más o menos dónde estoy parado, qué estoy haciendo, a quién estoy... no sé qué palabra ocupar, como influenciando con lo que hago, con lo que no hago. Uh-huh. Interesante entender todo ese tipo de cosas. Así que bueno, lo he encontrado súper bueno. Aparte que se ve harto compañerismo también entre las bandas, a pesar de que es una competencia. Uh-huh. Que igual, al menos yo no tengo el deseo así como de ganar, porque igual no me importa mucho, la verdad, pero me gustó harto conocer más gente, conocer más personas que también andan como en cosas similares a uno. Ha sido entretenido un poco eso, ¿no? Como sí. de más allá de llegar un día, tocar y que esa presentación compita con las otras presentaciones, tener también este tiempo, estas semanas de compartir una sala, unas conversaciones, ¿cierto? Sobre temas interesantes para los músicos, uh-huh. ¿cierto? Como que los hacen reflexionar y pensar en su propia obra. Le voy a tirar las orejas un poco porque van dos clases, no una. Ah. y usted estuvo en las dos, por eso me llama la atención. Bueno, ahí sí, está bien. Bueno, y quería preguntarle también como porque usted tiene, me imagino, ideas, sueños con respecto a la música. ¿Y de qué manera participar en este festival se vincula a esos sueños, se asocia, ¿cierto? ¿Qué expectativas tiene, más allá de la competencia, de este festival en relación a tu propio camino como músico? Como lo decía antes, como que siento que la finalidad mía al menos es comunicarme. Entonces, obviamente este tipo de eventos que son como más masivos ayudan a tener comunicación con más personas. O al menos la idea es que cuando yo canto me gusta que después me digan algo bueno o algo malo. Da lo mismo, lo que me digan algo. Como que no me gusta mucho el silencio después de que uno toca. Porque me gusta también, no sé, alguien me puede decir, oye, tocáis mal o tocáis bien, no sé, da lo mismo finalmente. Pero es como saber qué piensa la otra persona. Por eso me importa harto la comunicación. Por lo mejor en algunas canciones no soy tan poético para decir cierto tipo de cosas porque también quiero intencionar eso. Quiero intencionar como incluso una discusión, no sé, algún día a lo mejor me van a pegar por decir algo, pero no me importa, porque voy a tener la respuesta que a lo mejor estoy esperando. Uh-huh. Que no sea nada. Súper bien. Ya pues, Cristian, me parece excelente. No me peguen, era broma, no me vayan a pegar. Te están esperando. No voy a decir la dirección donde vivo, pero ustedes ya la tienen, pero ojalá que no lo ocupen mal. Bueno, Cristian, nos vamos a ver entonces el sábado 25 en la competencia de solistas. Le deseo lo mejor, la mejor de las suertes ahí en ese proceso.
Y nada, vámonos con una canción. ¿De qué se trata la canción que viene ahora? Bueno, esta canción se llama Hazme y la hice por... bueno, yo siempre converso harto con... o me llama mucho la atención como las personas que tienen como una dependencia con las drogas. Pues como que me importa entender qué piensan o qué hacen o por qué lo hacen. Entonces he conversado hartas veces con ellos, aparte que dentro de mi familia también hay varios casos de drogadicción. Hay varios casos de drogadicción. Entonces como que también hacer este tipo de cosas me ayuda como a entender más o menos en qué están ellos también, que son más cercanos míos. Y habla más o menos de eso, pues como de la dependencia que tienen las personas que son adictas a la droga, valga la redundancia. Pero también entendiendo que no es algo que sea, o que ellos entiendan como positivo. No es algo que lo haga sentirse bien. A lo mejor en el momento en que se están drogando, sí, pero después en el momento en que lo pueden analizar, no siempre se sienten bien. Así que esta canción habla, y por eso es Hazme, porque es como que ya están entregados a la dependencia, pues, a sentir que algo ya los posee, pues. Ni siquiera son ellos mismos dueños de sí. Entonces, de eso habla esta canción. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Hazme, entonces. Fue un placer y nos estaremos viendo pronto. Saludos a todos. Y esto es Cristian Toro y Hazme. Muéstrame el fin, tu preciado elixir de existir. Hazme sentir que es muy fácil sangrar y reír. Enfría mi da mi yin, tu preciado elixir de existir, calma el candil que ilumina y crea un ser tan ruin, enfría mi mano y tu esclavo, hazlo ya. Apriétame, corrómpeme, ven y llena de nostalgia mi piel. Exúdate, libérame. Y mi cerebro.
peleando.